Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear una pista o una base de salsa. Todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos. Sombreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena, solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo, y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos. Grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito. Perfecto. Que entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el clic. Oigan qué rico, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor. Vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Vamos a ponerlo en 100 por lo menos. Para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Pues tío, y ya tienes una rola esta de la salsa, pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea, podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle. Vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esas rolas solo de timbales y todo eso me la suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. Thank you.
¿Le gustó, verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena, porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor. Y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos. Tropical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola. ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Desde que pueda ir a España, lo contaré. Mola un mogollón. Está muy tropical. Y como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro proyecto. Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa. Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear una pista o una base de salsa. Todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos. Sombreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra
conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena, solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo, y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos. Grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito. Perfecto. Ok, entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el click. Oigan qué rico, oigan, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor. Vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Vamos a ponerlo en 100 por lo menos, para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Pues tío, y ya tienes una rola esta de la salsa, pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea, podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle. Vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esa rola solo de timbales y todo eso me la suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. ¿Le gustó, verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena, porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor, y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos. Thank you.
tropical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola. ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Desde que pueda ir a España, lo contaré con todos tus amigos. Como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro proyecto. Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa. Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear una pista o una base de salsa. Todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos. Sombreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena, solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo,
y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos, grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito, perfecto. Que okay, entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el click. Oigan qué rico, oigan, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor. Vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Vamos a ponerlo en 100 por lo menos. Para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Es una rola esta de la salsa, pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea, podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle. Vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esa. Esas rolas solo de timbales y todo eso me las suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. ¿Le gustó, verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena, porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor. Y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos. Tropical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola. ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Desde que pueda ir a España, como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro proyecto.
Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa. Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear una pista o una base de salsa. Todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos. Sombreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena, solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo, y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos. Grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito. Perfecto. Que entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el click. Oigan qué rico, oigan, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor. Vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Vamos a ponerlo en 100 por lo menos. Para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Pues tío, y ya tienes una rola esta de la salsa, pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea,
podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle, vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esa rola solo de timbales y todo eso me la suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. ¿Te gustó, verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor. Y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos. Tropical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola. ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Desde que pueda ir a España, como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro proyecto. Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa. Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear una pista o una base de salsa.
todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos. Sombreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena, solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo, y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos. Grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito. Perfecto. Ok, entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el click. Oigan qué rico, oigan, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor. Vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Vamos a ponerlo en 100 por lo menos. Para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Pues tío, y ya tienes una rola esta de la salsa. Pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea, podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle. Vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esa rola solo de timbales y todo eso me la suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. Thank you.
Le gustó, ¿verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena, porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor. Y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos. Tropical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola. ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Desde que pueda ir a España, como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro proyecto. Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa. Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear una pista o una base de salsa. Todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos.
final, sombreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo, y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos. Grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito. Perfecto. Que entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el clic. Oigan qué rico, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor. Vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Vamos a ponerlo en 100 por lo menos. Para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Pues tío, y ya tienes una rola esta de la salsa, pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea, podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle. Vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esa rola solo de timbales y todo eso me la suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. ¿Le gustó, verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena, porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor. Y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos. Thank you.
sonido tropical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola? ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Desde que pueda ir a España, lo contaré con todos tus amigos. Como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro proyecto. Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa. Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear una pista o una base de salsa. Todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos. Sombreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena, solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para
hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo, y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos. Grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito. Perfecto. Que entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el click. Oigan qué rico, oigan, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor. Vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Vamos a ponerlo en 100 por lo menos. Para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Y ya tienes una rola esta de la salsa, pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea, podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle. Vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esa rola solo de timbales y todo eso me la suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. ¿Te gustó, verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor. Y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos. Tropical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola. ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Desde que pueda ir a España, como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro
proyecto. Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa. Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear una pista o una base de salsa. Todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos. Sombreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena, solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo, y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos. Grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito. Perfecto. Ok, entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el click. Oigan qué rico, oigan, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor. Vamos a poner un poquito más de tiempo. Vamos a ponerlo en 100 por lo menos. Para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Pues tío, y ya tienes una rola esta de la salsa, pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea,
podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle, vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esa rola solo de timbales y todo eso me la suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. ¿Le gustó, verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor. Y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos. Sonido tropical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola. ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Que pueda ir a España a contar en todo el mundo. Y como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro proyecto. Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa. Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear
una pista o una base de salsa. Todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos. Sombreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena, solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo, y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos. Grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito. Perfecto. Que okay, entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el clic. Oigan qué rico, oigan, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor, vamos a ponerle un poquito más de tiempo, vamos a ponerlo en 100 por lo menos, para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Pues tío, y ya tienes una rola esta de la salsa, pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea, podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle. Vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esa rola solo de timbales y todo eso me la suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. Thank you.
¿verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena, porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor. Y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos. Tropical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola. ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Desde que pueda ir a España, como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro proyecto. Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa. Saludos mi gente de Soft Sound Studio. En este momento le traemos un tutorial cómo crear una pista o una base de salsa. Todos sabemos que la salsa es una música tropical, muy gustosa, muy buena, que a la gente le encanta. Y de hecho sé que hay personas que como yo han querido practicar este tipo de música, aprender a hacerla, grabarla en sus estudios. En este video utilizaremos el Cubase, también utilizaremos un VST que se llama Contact 5 y algunos instrumentos de base como son la conga, timbales, utilizaremos también un güiro, utilizaremos campanas y utilizaremos un bongo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra base de salsa. Vamos a cargar nuestro primer track, que sería la conga. Estaríamos trabajando en el canal número 1 de nuestro proyecto. A ver cómo suena. Vamos a poner un tiempo de 90 en un compás 4x4. Iniciamos.
timbreamos, le damos a Q y ya tenemos nuestra conga cargada. Sonaría así. Ok, ahora en nuestra segunda pista agregaremos algunos bongo que ya están cargados acá. Grabamos y reproducimos a la vez. Vamos a ver cómo sale. Ok, ahora vamos a cargar nuestro tercer track, que sería ya con unas campanas. Vamos a ver cómo queda. Seleccionamos, le damos a grabar y reproducimos. Miren qué rico suena, solamente tres instrumentos de base. Ok, ahora vamos a cargar nuestro instrumento número 4, que ya serían los timbales. Los timbales solo sería para hacer un cortecito, un pequeño corte al comienzo, y sonaría de esta manera. Ok, aquí activamos el clean, que ahorita lo desactivamos, y corremos, grabamos y reproducimos. Ahí está, solamente ese pequeño repique, ese pequeño cortecito, perfecto. Que entonces nuestra base de salsa con solo 4 instrumentos nos sonaría de esta manera. Quitamos el click. Oigan qué rico, oigan, oigan. Pero yo voy a hacer algo mejor, vamos a ponerle un poquito más de tiempo, vamos a ponerlo en 100 por lo menos. Para que se sienta un poquito más, ¿verdad? Oigan cómo sonaría ahí. Pues tío, y ya tienes una rola esta de la salsa, pero podría sonar un poquito mejor, yo pienso. Claro que sí. O sea, podrías ayudarme a que sonara un poquito mejor, ¿no? Claro que sí, podemos agregarle, vamos a salir de la base y vamos a agregarle un piano. Pues mola. Claro, claro que sí. Pues mola. Aquí está, vamos a seleccionar un pianito. Aquí, vamos a ver, crear. Sí, porque solo esa rola solo de timbales y todo eso me la suda, chaval. Ok, vamos a ver cómo suena con un pianito ahí agregado, ¿verdad? Pues vale. ¿Te gustó, verdad que sí? Mola. Vamos a agregarle ahora un bajo para completar, ¿verdad? A ver, y si yo quiero hacer una salsa, ¿cuántos instrumentos tengo que agregarle, chaval? Porque está un poco complicada la rola. Debería tener algunos 12 instrumentos, más o menos. Es una sinfónica. Joder, pero al final vale la pena, porque es una música muy con mucho movimiento, con mucha rola, con mucho sabor, y al final sí creo que vale la pena. Estamos aquí haciendo salsa. Aquí tenemos el bajo, tío. Seleccionamos el bajo. Ok. Vamos a ver cómo se oye con el bajo. A por ellos.
musical, qué sé yo, que podáis agregar a esta rola. ¿Qué te parece, tío? Vamos a ver qué tal. Desde que pueda ir a España, lo contaré con todos tus amigos. Como ven, así podríamos seguir agregando más instrumentos y llenando más nuestro proyecto. Y esto es más o menos, ya ustedes pueden ver cómo se puede hacer una salsa. Es bastante fácil, solamente hay que poner un poco de dedicación y hacerlo con amor. Gracias y lo dejo con esta hermosa salsa.